Señoras y señores, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio informativo Noticias 593. Desde la ciudad de Guayaquil, informaciones de palpitante interés en este su servicio informativo que se transmite, señoras y señores, a través de Valdés 593 TV Online. Muchas gracias a quienes comparten nuestro servicio informativo. Gracias por la sintonía en Latinoamérica. Sudamérica y el mundo. Este noticiero, Noticia 593, bajo la dirección y producción del señor Raúl Valdés. Como operador de sonido, la señorita Alinson Castro. Nuestra compañera Dita Guzmán en los deportes y la conducción de este servidor. Estaremos llevándoles todas las informaciones más importantes. Atención al estado del tiempo en la ciudad de Guayaquil: es de 33 grados centígrados, parcialmente nublado. 38 grados la sensación térmica en Quito, capital de los ecuatorianos, 16 grados centígrados, mayormente nublado, sensación térmica 16 grados. En el austroecuatoriano, 22 grados centígrados, la temperatura ambiente parcialmente nublado, con su sensación térmica de 22 grados. Permítanme saludar a los hermanos ecuatorianos residentes en Latinoamérica, Sudamérica y el mundo. Gracias por la sintonía, Madrid que tenemos gran afluencia de televidentes, 17 grados mayormente soleado, sensación térmica 16 grados. En Italia, 16 grados parcialmente nublado, con una sensación térmica de 16 grados. Aquí iniciamos, señoras y señores, con las informaciones más importantes, lo que ha ocurrido en el ámbito local, nacional e internacional. De inmediato las noticias. Atención, en esta fecha, hoy... Estamos 3 de abril del año 2024. Atención, vengo a liderar esta lucha y ganarla, dijo el presidente Novoa en la ciudad de Manta. El primer mandatario, Daniel Novoa, extendió su saludo al bloque de seguridad de la provincia de Manaví, conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En este marco, el jefe de Estado reaccionó y se comprometió o reafirmó el compromiso de su gobierno con las fuerzas del orden para fortalecer aún más el trabajo conjunto por la seguridad del país. Hoy se entregará equipamiento a la Policía Nacional de Manaví, señaló el primer mandatario en su intervención. Rueda video. En los últimos días hemos tenido hechos violentos de parte de estos grupos narcoterroristas que nos han querido amedrentar, que nos han querido molestar y hacer ver ante la ciudadanía como que no estamos teniendo resultados. Tratar de engañarla para que voten que no en una consulta que les afecta profundamente, en, el cual, en la cual vamos a tener la extradición. Vamos a tener la cooperación de las Fuerzas Armadas en los centros de privación de libertad y van a poder patrullar de la mano como ecuatorianos con la Policía Nacional. Tenemos que trabajar más fuerte, tenemos que actuar con mayor contundencia y tenemos que dejarle muy claro a cada uno de estos terroristas que jamás daremos un paso atrás. Yo llegué a la presidencia de la República para hacer historia. Con ustedes, para que nuestros hijos y nuestros nietos se acuerden de nosotros, se acuerden como una generación que luchó para cambiar un país. Vamos a hacer del Ecuador un país seguro. Ese número de muertes que hemos logrado disminuir debe ser la tendencia en todo, en el crimen, en el delito, en absolutamente toda forma de actividad criminal. Estamos aquí. Para cuidar de nuestros cuidadores. Tienen absolutamente todo el respaldo del gobierno nacional. Señoras y señores, distinguidos televidentes, ahí también estaban las expresiones de la señora ministra de gobierno. Son las 13 horas, una de la tarde con 11 minutos en el territorio ecuatoriano, la una de la tarde con 11 minutos. Y atención, desde Quito, el alcalde Pavel Muñoz aclara que hay. Un fallecido, 16 niños de una guardería fueron evacuados. Distinguidos televidentes, una aluvión se produjo la tarde del día de ayer en los sectores de La Gasca y la comuna proce, al occidente de Quito después del desbordamiento de la quebrada del tejado. En la señora Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del municipio, aseguró. Que habían dos fallecidos. El dato se divulgó incluso en radios locales. No obstante, en el informe de las 16 horas con 30 minutos, el alcalde Pavel Muñoz dijo que hasta el momento se conforma un solo fallecido, un hombre que se movilizaba en una motocicleta. El hecho fatídico ocurrió en la Avenida La Gasca y Enríquez Richter, en esta misma calle, también se evacuó a 16 niños de una guardería quienes están en buen estado de salud. Las 13 horas, la una de la tarde con 12 minutos. Una de la tarde con 12 minutos en el territorio nacional. Y atención, Carolina Jaume contó que entregó la agenda a Mayra Salazar para conseguir una mejor pensión alimenticia de su esposa. La actriz y presentadora Carolina Jaume Acudió la tarde del día de ayer a la Fiscalía General del Estado para rendir su versión libre y voluntaria. Jaume detalló cómo encontró y entregó la agenda de su ex esposo Alan Zeta. El fiscal a cargo hizo las preguntas que creyó conveniente. Francisco Onofre asume la defensa de Jaume en esta dirigencia. Jaume fue nombrada por Mayra Salazar el pasado jueves 29 de marzo cuando dio su testimonio anticipado según la procesada recibió de la actriz una agenda con gran información clave en la investigación son las 13 horas la 1 de la tarde con 14 minutos en el territorio ecuatoriano 1 de la tarde 14 minutos en el Ecuador 19 horas 14 minutos en el territorio europeo. Señoras y señores, vamos a ir a la pausa publicitaria y luego al retornar estaremos con un invitado, representante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Hospital que queda en Los Eibos. La pausa y luego volvemos. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado. 099 01 25 048 097 97 -94 564 Asado al carbón JC El Emperador Un asado diferente en la ciudad de Guayaquil Con atención los fines de semana desde las 7 de la noche Nuestro menú Arroz, menestra, moro de lentejas con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos Y de guste de platos a la carta Viernes, seco de gallina criolla. Sábados, seco de chivo. Domingos, seco de pato. Además, la exquisita corvina frita con salsa y patacones. Bajo pedidos, seco de chancho, encocado de pescado y camarón y muchos, muchos platos más. Estamos ubicados en Venezuela 6202 y la 35 ABA. Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 o al celular 09-8289-4508. Asado al carbón, JC El Emperador. Diríjase por su letrero luminoso. Final de tu espacio publicitario. Distinguidos televidentes, continuamos con más informaciones desde la ciudad de Guayaquil. Y atención en el caso Metastasis. Eh, este es el patrimonio de las mujeres que señaló Mayra Salazar en su testimonio, durante el testimonio anticipado, valga la redundancia, de Mayra Salazar por el caso Metastasis el pasado 28 de marzo del año 2024. Salieron a la luz varios nombres, algunos viejos conocidos y otros que resultaron una sorpresa. La exrelacionista pública de la Corte Provincial del Guayas señaló a políticos, jueces, narcotraficantes y personajes de la farándula nacional, el estilo de vida de algunas de las mujeres mencionadas ha llamado la atención debido a los lujos y viajes. Que exhibían en sus redes sociales. Pero ¿cuál es el patrimonio? Aquí los detalles, señoras y señores. En una de ellas, Samara Rivera, viuda de rasquilla de Rasquiña, vida de lujo, en cuanto a sus pagos entre el 2017 y el 2019, Rivera realizó contribuciones fiscales, siendo el aporte más alto en el primer año, ascendiendo a cuatro mil dólares. Miren ustedes si se entrega o oh, sin embargo no se registran pagos en los años 2020 y 2021. La actividad de pago se acumula en el 2022 y el 2023, señoras y señores. Son las 13 horas, la una de la tarde con 16 minutos en el territorio ecuatoriano. Una de la tarde con 16 minutos en el Ecuador continental. Informaciones desde la ciudad de Guayaquil. Señoras y señores, a través de nuestro servicio informativo, Noticias 593. Mucha atención, más informaciones, 12 del día, 12 del día, con 17 minutos en el Ecuador. Sin producción, me envía nuevamente el link... Para poder venir y enviárselo a nuestro amigo el relacionista público, para poder venir y realizar la entrevista, señoras y señores, al doctor Ronnie Moscoso Mesa, director médico del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad de los Seibos. Son las 13 horas, la una de la tarde con 17 minutos en el Ecuador. 13 horas con 17 minutos. En el territorio nacional. Continuamos con más informaciones hasta realizar el contacto con nuestro entrevistado. Y atención, la fiscal Diana Salazar dice que las amenazas que recibió por parte de Colón Pico llegaron hasta sus familiares. La fiscal general del Estado, la señora Salazar, habló sobre la intimidación que sufrió. Por parte de Fabricio Colón Pico, supuesto cabecilla de los lobos, se trata de uno de los múltiples procesos que se siguen en contra del hombre que actualmente está prófugo de la justicia. El proceso en contra de Colón Pico comenzó el pasado 16 de enero, aunque Salazar denunció el hecho 13 días antes durante una audiencia por el caso Metastasi, reveló. Que varios de los procesados formaban parte de un plan para matarla, y agregó que la organización delictiva liderada por alias Capitán Pico estaba detrás. Son las 13 horas, la una de la tarde, una de la tarde con 19 minutos en el territorio ecuatoriano. Y atención en el plano económico, señoras y señores. El IVA de los combustibles y el gas doméstico no representan ningún o ni un cuarto de los subsidios, señala la nota que está publicada en Diario El Universo. El aumento de tres puntos en el impuesto de valor agregado IVA del 2 al 15% en las gasolinas extras y ecopaís, en el diésel y en el gas licuado representará... Un ingreso para el Estado de alrededor de 150 millones de dólares. Son las 13 horas con 19 minutos, ya 13 horas con 20 minutos en el Ecuador. El total del IVA por estos combustibles suma 747 millones de dólares. Ese monto, señoras y señores, es mucho menor a lo que el Estado sigue invirtiendo en los subsidios, pues para este año representará... Casi 3.093 millones del presupuesto. El diésel se lleva 1.506 millones, es decir, el Estado subsidia alrededor de un dólar y 50 centavos por galón. Por la gasolina extra y EcoPaís, el subsidio suma 631 millones, un promedio de 25 a 30 centavos por galón. Son las 13 horas, la una de la tarde con. 21 minutos en el territorio ecuatoriano. Una de la tarde con 21 minutos y el gobierno nacional despliega acciones coordinadas con el municipio de Quito frente a evento natural. Atención desde el puesto de mando unificado dispuesto en la Universidad Central del país. Las autoridades del gobierno nacional y del Distrito Metropolitano de Quito despliegan acciones de contención y mitigación frente a la aluvión suscitado la tarde del día de ayer en el sector de la Gasca en Quito. El presidente constitucional Daniel Novoa así expresó su solidaridad con los moradores del lugar y extendió un mensaje. Somos un Ecuador, una sola fuerza. Además, ratificó el respaldo de su administración el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y a los vecinos de la Gasca. El secretario de Estado mencionó que están activadas las entidades gubernamentales para atender a la población. Las brigadas del Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies están desplegadas en el lugar para identificar a los ciudadanos que requieren de protección social o bonos de contingencia. Escuchemos y observemos el video donde interviene el señor Arturo Félix, secretario de Administración Pública, Roberto Isurieta secretario general de la Comunicación de la Presidencia de la República y el señor Pabés Muñoz, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Rueda video. Cabe agradecer a todas las instituciones del Estado, a la empresa pública, al profesionalismo del alcalde que está aquí a mi lado. Hemos podido articular de manera, creo que muy efectiva y muy rápida, la, la intervención de todos y creo que le estamos dando la tranquilidad que quiere la gente esta noche, con policía y Fuerzas Armadas. Quiero que tengan la tranquilidad, que van a estar toda la noche y vamos a estar presentes para que esta situación, por más dolorosa que sea, darles la, el acompañamiento que merecen todos los guatemaltecanos y los quiteños hoy. Nos tenemos almíes ya en el, en el campo, eh, brigadas médicas, tenemos eh, el apoyo incluso de, los, de las diferentes empresas privadas que nos van a ayudar el día de mañana con hidratación para los equipos del municipio que van a estar trabajando. Hemos hecho todo lo que hemos podido y, y seguimos aquí. Eh, maquinaria pesada está viniendo, los ministerios están activados, los ministros están en territorio y están listos para dar todo el soporte necesario. Y bueno, bueno, esperando que pare la lluvia y que podamos contener la situación y que las familias afectadas puedan tener su tranquilidad nuevamente. Hemos hecho parte del recorrido, hemos acompañado a los vecinos, hemos estado con el alcalde, estamos de parte del gobierno, todo lo que podamos hacer para apoyar a la alcaldía, a las funciones de la alcaldía en esta, una vez más, otra tragedia. Hemos visto además y agradecer una actitud de los vecinos sumamente solidaria. Organizada, eh, que no. Señoras y señores, atención a la información de la hora. Son las 13 horas, con 27 minutos en el Ecuador continental. La una de la tarde, con 27 minutos en el Ecuador. Distinguidos televidentes, de último momento, la red o la línea de WhatsApp. Al momento no funciona en la ciudad de Guayaquil. Por lo menos en el sector donde están las antenas de nuestro medio de comunicación, Valdés 593, ha habido un desfase y no se puede realizar la conexión de vida con el representante del de hospital del Seguro Social ubicado en Los Ceibos. Después, o oh, entre cuando vamos avanzando en el servicio de noticias, señoras y señores, estaremos listos y prestos para poder venir y darles a ustedes a conocer esta importante entrevista que teníamos programada para el mencionado galeno. Son las 13 horas con 28 minutos en el Ecuador, una de la tarde con 28 minutos en el territorio nacional. Señoras y señores, y atención, caso plaga. La fiscalía detiene a funcionarios judiciales. Eh, tengo en línea al Pato Rodríguez. Eh, permítanme, antes de ir con esta noticia, si me ponchas. Mi querida este Control Buster, si me ponchas en imagen, después sigo con esta noticia. Pato, cómo estás, qué tal, muy pero muy buenas tardes. Al parecer la línea o el enlace de WhatsApp se ha caído en toda la ciudad de Guayaquil. No sé si en el país y es un poquito eh, dificultoso venir y hacer el contacto con ustedes. Cómo estás, Patricio, qué tal, muy pero muy buenas tardes. Hola, pato. Sí, lo tengo en altavoz. A ver, Patricio, para ver si tenemos al doctor, creo que es imposible, señoras y señores, medir y realizar el enlace con el Galeno distinguido televidente. Vamos a la información. Mi querido control master y decíamos que la intervención se realizó la madrugada del día de hoy miércoles 3 de abril en Puerto Viejo, los cantones Rocafuerte y Flavio Alfaro, así como Machala, Cuenca, Santo Domingo de los Sáchelas, la cárcel número 4 y Calderón en Quito, Chimborazo, Tunguragu y Guayas, la Fiscalía General desplegó el operativo Plaga durante la madrugada de este miércoles 3 de abril del año en curso en diferentes ciudades del Ecuador. Con esta intervención, la entidad detuvo a funcionarios judiciales que son investigados por presunta delincuencia organizada. La intervención se realizó en Puerto Viejo, los cantones Rocafuerte y Flavio Alfaro, en Manaví, así como Machala Cuenca, Santo Domingo, la cárcel número 4, como lo hemos señalado, señoras y señores distinguidos televidentes. Esto en horas de la madrugada, ocurrió este operativo que se ha dado en diferentes ciudades del país, el operativo Caso Plaga. Y la Fiscalía ya detiene funcionarios judiciales y policías por presuntas denuncias de crimen organizado. Como se ejecutó la investigación de este caso, señoras y señores, la Fiscalía informó que se indaga, presunta delincuencia organizada en el otorgamiento de acciones constitucionales a personas privadas de libertad con sentencias por diferentes infracciones penales. Con ello se permitía que campe la impunidad a través de argucias jurídicas y del abuso del derecho. Señalamos también, distinguidos televidentes, que hay un profesional del derecho detenido en este caso. Estaremos ampliando esta información conforme de acuerdo llegue la noticia. Vamos a ir a la pausa publicitaria cuando son las 12 del día con 30 minutos en el territorio ecuatoriano, 12 horas con 30 minutos en el Ecuador, 19 horas con 30 minutos en Europa. Muchas gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares. Gracias, saludos cordiales en Italia para... El señor Javier Piña, de igual forma saludamos a la señorita Venus de la Corchea, que está en plena sintonía de nuestra estación. Gracias a Ecuestrella TV, la página oficial desde Guayaquil, para Playas y el Mundo, transmite nuestra señal. Gracias a su principal, al señor Misael Castro. Un abrazo, distinguido colega. Son las 13 horas. La una de la tarde con 31 minutos. Hacemos la pausa y luego retornamos. Inicio de Espacio Publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, ¿Y no sabes qué hacer? Contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048-097-9794-564. Asado al carbón, J.C. El emperador. Un asado diferente en la ciudad de Guayaquil. Con atención los fines de semana, desde las 7 de la noche. Nuestro menú: arroz, menestra, moro de lentejas con costilla, chuleta, carne, pollo y chuzos. Y de guste: de platos a la carta, viernes, seco de gallina criolla. Sábados, seco de chivo. Domingos, seco de pato. Además, la exquisita corvina frita. Con salsa y patacones, bajo pedidos, seco de chancho, encocado de pescado y camarón y muchos, muchos platos más. Estamos ubicados en Venezuela, 6202 y la 35 ABA. Haga su pedido al teléfono convencional 247-6841 o al celular 09-8289-4508. Asado al carbón, JC El Emperador. Diríjase por su letrero luminoso. Final de tu espacio publicitario. Señoras y señores, distinguidos televidentes, continuamos con más informaciones. Desde la urbe porteña, desde la Inglid y Bella, Ciudad Santiago de Guayaquil, nuestro servicio informativo Noticias 593. Gracias por estar en sintonía de nuestra estación Valdés 593 TV Online. Son las 13 horas con 33 minutos en el territorio ecuatoriano. La una de la tarde con 33 minutos en el territorio nacional. Continuamos con más informaciones y atención, señoras y señores. Ecuador descarta alerta de tsunami por el terremoto de magnitud 7.5 grados frente a Taiwán. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada Inocar de nuestro país descartó. Señoras y señores, este martes 2 de abril, la posibilidad de una alerta de tsunami en sus costas por el terremoto de magnitud 7.5 grados que sacudió una zona costera cercana a Taiwán. El sismo, señoras y señores, ocurrió a las 18 horas con 50 minutos, hora de Ecuador continental, en una zona marina cerca a la costa de Taiwán y género alertas de tsunami en la isla del, de, del sudoeste de China y en el archipiélago de Okinawa, al sur de Japón. Señoras y señores, son las 13 horas, la una de la tarde con 35 minutos en el Ecuador continental. Una de la tarde con 35 minutos en el territorio nacional... Y atención, vocales de mayoría del Consejo Nacional Electoral tiene discrepancias junto o justo antes de la consulta popular y la renovación parcial. Distinguidos televidentes, al menos tres hechos han ahondado en los últimos meses, aparente diferencia entre la mayoría que opera en el Consejo Nacional Electoral y que está a poco tiempo de ser renovado parcialmente por una disposición constitucional que está a cargo de una comisión ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana, señoras y señores. Cabe destacar que uno de los eventos que dejó en evidencia el fraccionamiento interno ocurrió en julio del año pasado, 2023. La discusión es en el Consejo Nacional Electoral sobre la viabilidad o no a ejecutar, eh, mucha atención, el conteo rápido de voto en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas del 20 de agosto del año 2023. Puso a prueba la mayoría en una sesión virtual del 20 de julio de este año señoras y señores son las 13 horas la una de la tarde con 38 minutos en el ecuador continental una de la tarde con 38 minutos en todo el territorio nacional noticias desde la ciudad de guayaquil en su informativo noticias 593 que se transmite por valdés 593 tv online Gracias a quienes comparten nuestro servicio noticioso. Muchas gracias, distinguidos televidentes. Gracias en Italia a la señora Maribel Naranjo. En Madrid, Mirella Bailón. Muchas gracias por estar en sintonía. Gracias también a la señora Mirella Valenzuela. En Bahía de Caracas, en, Nuevo, en nuestro país, la señora Luisa Mariana Valenzuela, en plena sintonía de nuestro servicio informativo. Gracias en playa, muchas gracias por la retransmisión de nuestro servicio noticioso Eco estrella TV, la página oficial desde Guayaquil. Para playas y el mundo, estamos transmitiendo, señoras y señores. Continuamos con más informaciones. Estamos, parece que estamos listos, mi querido Raúl. Parece que regresó la situación. Sí, ya, ya estoy observando. Voy a enviar al Pato Rodríguez el link para poder venir y hacer la entrevista programada. ¿Cómo estás, Patricio? Ahí acabo de enviar el link para que se ponga en contacto con nuestra estación Valdés 593 y llevar a cabo la entrevista. Son las 13 horas, la una de la tarde con 40 minutos en el Ecuador continental, una de la tarde con 40 minutos en todo el territorio nacional. Señoras y señores, continuamos con más informaciones. Y el gobierno del presidente constitucional de la República del Ecuador, el gobierno del señor Novoa, busca que la consulta popular no se convierta en un plebiscito y pide no politizarla. Los ecuatorianos estamos convocados a asistir nuevamente a las urnas electorales el próximo 21 de abril del año en curso para emitir, decidir sobre el contenido de las 11 preguntas que conforman el referéndum y la consulta popular propuesta por el gobierno de turno. Desde el gobierno central, el mensaje mantiene una dirección. La consulta debe ser aprobada como un factor fundamental para fortalecer el combate contra los grupos criminales y la corrupción que azota a la nación. Señoras y señores, son las 13 horas, la una de la tarde con 39 minutos en el territorio nacional. Estamos listos, gracias a la tecnología que nuevamente retomó su curso. Estamos con el doctor. Roni Moscoso Mesa, Director Médico del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muy, pero muy buenas tardes, doctor. Es un gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Doctor, para mí es un gran, una gran satisfacción invitarlo y que usted haga conocer la actividad que presenta el... Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Hospital de los Ceibos. Y principalmente, o oh, quiero venir y felicitarlo por eh, la feria de salud que va a realizarse este año. Cuéntenos, conversenos, doctor, de qué se trata esta feria de salud que al momento este, estamos ávidos de saber. Doctor, adelante, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias Julio César. El día lunes nosotros, el Hospital General de los Ceibos, vamos a celebrar el Día Mundial de la Salud, que se celebra los 7 de abril de cada año para conmemorar más que nada la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Estos días son mundialmente recibidos por todos los profesionales de salud, en todos los hospitales, en todos los países, para poder hacer conmemoración más que nada de esta fundación. Y también para centrarse en diferentes tipos de temas que implican a la salud mundial. Este año el lema que tenemos es Mi salud, mi derecho. Ese es el lema que tenemos en la feria de salud que la vamos a realizar el día lunes, de 10 a 12 de la mañana, de, a las 12 de la mañana, en los predios del parqueadero de consulta externa que tenemos aquí en el Hospital General de los Seis. Doctor, ¿qué comprende esta feria? ¿Qué, qué patologías? ¿O cuál va a ser el, el, el.? Sí, ¿qué patologías se va a exhibir? ¿Cómo va a estar eh, esta feria con los diferentes profesionales de la medicina? Más que nada, nosotros vamos a tener diferentes tipos de stand y diferentes tipos de ofrecimiento, charlas, por motivo de la prevención, que es muy importante abordar estos temas que son determinantes con respecto a la salud a dar educación más que nada para que la gente y las personas, los pacientes lo entiendan de que la salud se basa en la prevención del día a día y nosotros estamos dando diferentes charlas a, con diferentes especialistas. Se va a hacer más que nada también muchas actividades durante el transcurso de estas dos horas para que haya una, eh, actividades con los pacientes, con las personas que acudan y también aparte de eso las charlas que les he mencionado. Seguramente, doctor, que una de las patologías que más está azotando al país y a nivel sudamericano y podemos decir a nivel mundial es el tema de la diabetes, doctor. Seguramente que va a haber un explicativo por parte de los profesionales de la medicina, los diferentes médicos tratantes de esta patología, para las personas que están ávidas de saber cómo tratarse o cómo prevenir esta enfermedad que está azotando al mundo. Por supuesto, es una de las enfermedades más importantes que tenemos a nivel mundial. Nuestros endocrinólogos y también nuestros nutricionistas van a dar charlas al respecto con esto de la enfermedad y su prevención. Acuérdense que con un buen estilo de vida y una buena alimentación, nosotros podemos evitar este tipo de enfermedades y más que nada tener una excelente salud. También nosotros vamos a tener, aparte de esto de las charlas, Vamos a hacer un tipo de programación de vacunación a niños menores de un año, tanto afiliados y no afiliados. Y también vamos a hacer también una campaña para la prevención de cáncer de cervix a todos estos pacientes afiliados que vengan a acudir. Y se los va a programar y se van a hacer obviamente un listado para hacer esta campaña de prevención. Doctor, ¿cáncer de qué dijo usted? Cáncer de cervix por ginecología. ¿Nos explica, doctor, nos explica este este tema, por favor? ¿El cáncer de cervix? Estar... Nosotros vamos a realizar una campaña de prevención para detectar, más que nada, hay pacientes que por no tener estos controles con respecto a nivel ginecológico, no se detecta a tiempo el cáncer de cérvix y puede ser ya en un estadio muy avanzado. Sin embargo, con esto de la prevención, de hacerse exámenes, hacerse pruebas, Constantemente para hacer un, una prevención, nosotros podemos detectarlo a tiempo o incluso antes de que se efectúe o se presente algún tipo de sintomatología y así, obviamente, evitar que llegue a unos estadios avanzados, que es con respecto a, a estas pacientes, porque es el, el sector femenino, los pacientes de género femenino que, obviamente, sufren de cáncer de cervix. Doctor, tengo una pregunta de una televidente y miren ustedes, nos escuchan y nos observan en la República Italiana y nos dice la señora Maribel Valenzuela, nos dice estas, estas patologías que ha mencionado usted doctor, ¿qué implica? ¿Qué tan peligroso es para nosotros las damas, para nosotros las mujeres, en torno al cáncer de Ferdinand? Mundialmente hay estudios de que es muy común que pacientes que han tenido varios embarazos, que obviamente tienen predisposición genética, pueden sufrir de esto del cáncer de cérvix, pero se puede remediar si se hace una efectiva prevención. O sea, generalmente hay un grupo de edad que generalmente empieza desde los 45 hasta los 70 años que. Eh, generalmente sufren de cáncer de cervix y lógicamente si es que no son a través de la prevención o no se detecta a tiempo ya es muy tarde y ya va a estar muy avanzado el estadio del cáncer desde guayaquil tengo otra pregunta doctor los, los, los diferentes televidentes quieren o están ávidos de saber dicen si esta esta eh, feria de la salud 2024 por el día mundial es también para las personas que no somos afiliados al seguro, por favor, díganos qué nos puede decir, doctor. Está invitado toda la todo el sector y todas Bien. las pacientes que quieran acudir a esta charla, ¿no? Nosotros, eh, más que nada, estamos haciendo conmemorando y promulgando más que nada la salud en una feria que se conmemora de esto del Día Mundial y lógicamente. No vamos a restringir a absolutamente nadie, todo que el que quiera acudir o asistir a nuestras charlas y a nuestro evento el día lunes, 8 de abril, de 10 de la mañana a las 12 del día, podrán hacerlo y serán bienvenidos. Doctor, qué gusto ver dialogado con ustedes por premura del tiempo. Quiero o permítame agradecerle, doctor Ronnie Moscoso Mesa, director médico del Hospital de los Seibos. Muchas gracias, doctor. A las órdenes, nuestro medios de comunicación. Valdés 593 TV Online para Latinoamérica, Sudamérica y el mundo. Cuando usted desee, yo le toco la puerta a su relacionista público, al licenciado Patricio Rodríguez. Nos ponemos de acuerdo y tratamos otros temas aquí en nuestro canal virtual. Y sí, por supuesto, muchas gracias por la invitación y hago un recuerdo de lo que rápidamente, lo que queremos que la gente acude y... y se pueda realizar más que nada esta vacunación a niños menores de un año, tanto afiliados y no afiliados, pueden hacerse los exámenes, como habíamos hablado, para lo de la prevención del cáncer de la cervix, y lo que me faltó más que nada es también programación de limpiezas dentales y curación dentales a niños y adultos por odontología. Entonces, los esperamos el día lunes 8 de abril a partir de las 10 de la mañana en los predios del Hospital General del Norte de Los Seis. Gracias, doctor. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para el Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Hospital de los Seibo. Muchas gracias. Son las 13 horas con 47 minutos en el territorio ecuatoriano. El tiempo avanza, distinguidos televidentes, por premura del tiempo. No seguimos dialogando con el médico del Hospital del 10. Vamos a las informaciones del Cable Internacional, llegada a nuestra mesa de redacción y luego estaremos para que nos informe la señora Anita Guzmán sobre los deportes. Desde Japón, atención, mucha atención, ordenan la evacuación de unas 500.000 personas en Okinawa tras tsunami sin daños en Japón. Las autoridades japonesas emitieron órdenes de evacuación para cerca de 500.000 personas el día de ayer tras la alerta de tsunami desencadenada por un fuerte o una, un fuerte terremoto cerca de las costas de Taiwán. Más informaciones del mundo, distinguidos televidentes, Benjamin Netanyahu dice que el ataque contra la ONG no fue intencionado. Así lo dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien ha lamentado el trágico ataque sobre un convoy de la ONG. World Central Kitchen en la Franja de Gaza y ha asegurado que fue un ataque no intencionado. Más informaciones del mundo, señoras y señores. ¿Qué se sabe de los siete trabajadores de la ONG que murieron en un ataque de Israel en Gaza? Uno de los fallecidos de la ONG fundada por el jefe español José Andrés, hay tres británicos, un australiano, un polaco, un palestino y un ciudadano de doble nacionalidad estadounidense, canadiense. Distinguidos televidentes, los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Canadá y Polonia expresaron su indignación por el ataque y pidieron a Israel una investigación de lo sucedido que permita depurar responsabilidades. Hasta aquí las informaciones del Cable Internacional llegadas a nuestra mesa de redacción. Distinguidos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes nuestro servicio informativo Noticias 593. Anita Guzmán ya está lista con información deportiva. ¿Qué pasó con Barcelona? ¿Qué pasó con Liga Deportiva Universitaria de Quito? El Rey de Copas nos lo cuenta. Anita Guzmán Salinas. Anita, cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes, compañeros? Feliz miércoles. Besote para cada uno de ustedes a través de Valdez 593 TV. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Julito, compañeros y obviamente todas las personas que están pendientes siempre de la programación y obviamente también del informe deportivo. Les comento algo muy importante. Ayer ya dos representantes de nuestro país, el fútbol ecuatoriano ya participaron en estos torneos internacionales, faltará la Copa Sudamericana para el día de mañana, cuando esté eh, Universidad Católica e Independiente del Valle salgan ya listos con sus respectivos rivales. Pero tengo que decirles que lastimosamente no le fue bien a los equipos ecuatorianos. Ayer el conjunto de Barcelona por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores de América visitó el Cobresal en el estadio Zorros del Desierto y el resultado fue uno por uno. ¿Por qué digo que no le fue bien si bien es cierto, el resultado fue un empate de visitante. Iba ganando y el accionar de Barcelona no ha sido positivo en estas últimas fechas, incluso en el campeonato ecuatoriano. Pese a que tuvo las opciones más claras en el primer tiempo, los ecuatorianos no pudieron ponerse adelante en el marcador, sino que hasta los minutos 52, mediante un tiro penal, fue marcado por Francisco Fidrizewski, que luego del partido él pidió muchas disculpas. Recordemos que tuvo muchos errores eh, en lo que fue. La definición por parte de Barcelona. Errores que tendrá que corregir el profesor López. Recordemos que ha sido muy criticado no solamente por este partido de Copa Libertadores de América, sino también en torno a todo lo que está pasando en la liga. Pero ya sobre el final marcó el empate el conjunto de Cobresal. Así que esperemos que cambie la situación de Barcelona tanto en Liga Pro como en eh, la Copa Libertadores de América. Y le cuento también que por la fecha 1, lastimosamente, eh, Liga Deportiva Universitaria de Quito eh, no le fue bien, perdió con Universitario de Deportes de Perú en el Estadio Monumental de Lima. El cuadro albo eh, golpeó primero. Abrió el marcador a los minutos 29 con un golazo de Lionel Guiñones. José Rivera puso el empate al minuto 50 con un golpe de cabeza y el propio Rivera precisamente aprovechó este error. Y de esta manera, ya al minuto 70, se pudo concretar el triunfo del de equipo crema. Estamos hablando de Universitario de Deportes de Perú, que justamente el director técnico es el profesor ex técnico de Delfín, que terminó siendo campeón y obviamente también técnico del conjunto de Barcelona. Sobre el final, Liga de Quito. Volvió a mostrar una cara ofensiva. Pero no le alcanzó. Todavía vienen las críticas para el técnico y al coserío, obviamente también para toda la dirigencia. Dos salidas importantes, creo yo, despedidas precisamente de Liga. Una, como es a nivel dirigencial del señor Esteban Paz, y la otra a nivel técnico, como es la del profesor Luis Francisco Supeldía. A pesar de los buenos resultados del año pasado, no se le renovó, El dijo, y muchos dimes y directos con el actual, eh, bueno, con el presidente, porque recordemos que el director era en este caso el señor Esteban Paz. Cambiando un poco de tema y la selección sub-17 de fútbol femenino retornó ya al país y luego de ganar la medalla de bronce del sudamericano y de clasificar precisamente al Mundial en República Dominicana, las jugadoras fueron recibidas por sus familiares de la mejor manera. Felicitaciones, van a ser algunos partidos amistosos y de ahí van a ir con todo precisamente para estar en óptimas condiciones en este Mundial sub-17 femenino. Cabe destacar que de ahí hay toda una camada. Si ellos continúan podrán ir eh, ya de la mejor manera, muy preparadas para el Mundial Total, pero primero paso a paso, primero las formativas en este Mundial Sub-17 camino de tema y lo que decíamos en ¿no? el transcurso de esta tarde y de todo eh, lo que se está dando en la Universidad Católica que sigue siendo una tromba el profesor Jorge Celico entrenador de la Universidad Católica y el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol a través precisamente de, de medios de comunicación en la capital, dijo sobre el tema de la tri, Sánchez Vaz está dejando de lado las características del fútbol ecuatoriano, podría aprovecharlas un poquito más técnico célico sabe porque obviamente tiene mucho tiempo en el país. Es mi opinión, hay entrenadores que se encasillan en que el equipo juegue como quiere él, pero no como él. Los jugadores saben. Eso quiere decir que quiere meter su idea a pesar de que los jugadores son de otras características y los encasillan así. Además añadió que obviamente hay que tener mano dura, si bien es cierto, ya fueron... Una sanción, ya fueron unas, un momento tan precisamente de indisciplina por parte de los jugadores. Recuerden ustedes al piso 17 y demás, pero cuando ya son residentes deberán obviamente ser castigados. Finalmente se refirió sobre este tema, sobre los seleccionados y sobre el club nocturno. La vida es de premios y castigos. La FEX les haría un buen. Les haría obviamente bien sancionándolos porque hay que dejar sentado lo que se hace bien y lo que se hace mal. Y coincidimos con todos, hay que celebrar los triunfos, celebrar los buenos juegos, pero también hay que sancionar cuando están haciendo mal las cosas. Mientras tanto, que cambiando de tema, con miras a su debut en el presente edición de la Copa Libertadores de América, el conjunto independiente del Valle ya viajó rumbo de video con el fin de afrontar su cotejo de eh, Copa Sudamericana ante el Liverpool en el Estadio Centenario por la primera jornada del Grupo F de este torneo internacional. Los rayados viajaron tras haber empatado sin goles ante Melec por la sexta fecha de la Liga Pro, por lo que el ánimo es positivo. Por su buena ubicación en el torneo ecuatoriano. En cambio, su rival de turno, estamos hablando de Liverpool, ha terminado empatando River contra River Plate de Uruguay uno por uno. Esperemos que le vaya bien. Como reitero, el día de mañana jugará Independiente del Valle precisamente con Liverpool y lo hará. Universidad Católica con Cruzeiro. Vamos a ver, Universidad Católica viene de marcar cinco goles. Vamos a ver cómo le va independiente. Esperemos que se deje a un lado los malos resultados internacionales, lo que pasó ayer y mañana, sudamericana, sea realmente algo interesante e importante para dejar el nombre de Ecuador en alto. Esto ha sido todo por hoy, compañeros. Estaremos con más información para el día de mañana a través de Valdez 593 TV. Feliz miércoles, Julito y compañeros. Que tengan linda tarde. Dios los bendiga. Gracias Anita Guzmán con toda la información deportiva. Señoras y señores, ahí estaban escuchando lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en torno al rey de los deportes, el fútbol. Vamos a la frase del día en nuestro servicio informativo Noticias 593. Adelante, producción. La vida... No consiste en encontrarse a uno mismo. La vida es crearte a ti mismo. George Bernard, recuerda, la vida no consiste en encontrarse a uno mismo. La vida es crearte a ti mismo. Señoras y señores, son las 13 horas con 57 minutos en el territorio ecuatoriano y permítanme que hoy estamos de mantel largo. Hoy Estamos de cumpleaños, producción. Hoy es el cumpleaños de la señora María Granado. Está cumpliendo el mejor de sus días en nombre de la dirección y producción de nuestro servicio informativo a nivel personal. Permítanme enviarle un saludo y caluroso abrazo en esta fecha del día de su cumpleaños. Señora María Granados. De parte de sus hijos, Iker Enrique Borbón Granados y de su hija, Mía Sabina Borbón Granados. Y muy en especial, de parte de nuestro editor de noticias, su esposo, el señor Enrique Borbón. Estamos de cumpleaños. Hoy estaremos haciéndole la clásica caída. Estaremos en su domicilio después de las 7 de la noche para pasar amenamente. Con usted. Gracias, felicidades. Que viva la cumpleañera de hoy. Distinguidos televidentes, con esta nota social le ponemos punto final a nuestro servicio informativo Noticias 593. Gracias por su amable atención. Será hasta el día de mañana, si Dios te lo permite. Gracias, hasta pronto, país.